Hola amigos, bienvenidos a un segmento más de G7 Noticias. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con el maestro Rafael Villar Calvo. Gracias maestro por acompañarnos en este segmento de noticias. Y en esta ocasión vamos a comentar algo sobre lo que viene siendo la ley de trata de personas. Usted es un especialista en derecho. Nos gustaría ver si nos puede compartir cuál es su opinión acerca de esta ley que ha sido tan polémica, que la hemos visto recientemente publicitada, que la hemos visto en los medios televisivos, y si nos puede compartir su opinión. Con muchísimo gusto. Mire usted, esta ley que se denomina Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, ¿sí? Es una ley que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre del 2007. Hablamos de una ley aquí que existe desde el 2007. Es correcto. Y cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial del 1 de junio del 2011. ¿Sí? Ley que contempla y regula muy bien todo lo relativo a la trata de personas. Es una ley muy completa, muy bien hecha, es una ley vigente y es una ley que se está aplicando. Ahora, esta ley, en su artículo 4, nos dice, fíjese usted, además de ser una ley muy completa, además de ser una ley muy bien hecha, se enriquece de acuerdo con lo establecido en el artículo 4. Dice, en todo lo no previsto por esta ley serán aplicables supletoriamente las disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Población y del Código Federal de Procedimientos Penales. Así es. Haciendo la salvedad que en lo relativo a la Ley General de Población, esta ley tuvo una reforma en donde se derogó todo lo relativo al capítulo de migración. ¿Para qué? Para crear una nueva ley de migración en donde se regula todo lo relativo al tema migratorio. ¿Ok? ¿Correcto? Ahora bien, por otra parte, el Código Penal Federal, que tiene su última reforma, el Código Penal Federal, con su última reforma, hablamos que esta es una ley que completa, que ya nos cubre básicamente todo lo necesario para aplicarla. Todo. No es necesario hacer una nueva ley. Definitivamente no tiene caso hacer una nueva ley. No tiene caso porque ya existe. Ajá. Y también es necesario hacer una nueva ley, que esta ley para prevenir la trata de personas, se reformó, su última reforma, se publicó en el Diario Oficial del 1 de junio de 2011. Una reforma, cuando hablamos de la ley del 2007. Ajá. Reforma que enriqueció y complementó muy bien esta ley. ¿Sí? Gracias. Bueno, por otra parte, el Código Penal Federal, cuya última reforma es el 17 de abril, se publicó, cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial del 17 de abril del 2012. Ajá. ¿Sí? No remite a esta ley. ¿Sí? No remite a esta ley, y lo mismo sucede con el Código Federal de Procedimientos Penales, que también tuvo una reforma el 17 de abril del 2012, y que también nos remite a esta ley, que ya existe desde el 2012. Entonces, el Código Penal nos está remitiendo a lo que viene siendo esta ley. Ajá. El Código Federal de Procedimientos Penales también nos remite a esta ley. Ajá. Y códigos que fueron reformados el 17 de abril del 2012.
Entonces, ¿quién te códigos en los cuales no se hace mención a una nueva ley al respecto? Así ¿por es. Qué? Porque ya existe. Ya existe. Desde el 2007. Exactamente. Entonces, ¿qué entendemos por esta nueva ley que se está manejando? Bueno, realmente no se está manejando una nueva ley. Está... Si gusta usted, vemos en nuestra Constitución. Sí. En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de julio del 2011, ¿sí? En el artículo segundo transitorio nos dice: el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General para prevenir y sancionar la trata de personas en un plazo no mayor de 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Créame que aquí yo estoy verdaderamente confundido y no entiendo cómo es posible que se haya emitido un decreto en el que se señala que el Congreso de la Unión deberá expedir una ley que ya existe. Y que ya existe desde el 2007. Así es. Que ya está vigente. Que se reformó en el 2011, el primero de junio del 2011. ¿Sí? 13 días antes de la fecha en que se publicó este decreto. Estoy realmente confundido porque no lo entiendo. Y vemos aquí a no lo entiendo por qué. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Que van a expedir una nueva ley idéntica? Idéntica a la que ya existe, que está muy bien hecha, muy completa, que regula perfectamente la trata de personas, que tiene como supletorios al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, que tiene como supletorias a la Ley General de Población reformada a efectos de crear la Ley de Migración, a la cual se le incorporan todo el tema de migración. ¿Sí? ¿Qué objeto tiene pedirle al Congreso que emita una ley que ya existe, una ley completa, una ley vigente, una ley que se acaba de reformar? No le doy la razón y no lo entiendo. Definitivamente. ¿Qué hablamos aquí? Una ley que se emitió por medidas políticas, mediáticas. No lo entiendo, por eso. Por eso le expongo mi desconcierto, sí. Mi duda, mi inquietud que tengo yo respecto a esto. Yo, como veo esto, ¿qué va a pasar en el momento en que se le pida al Congreso de la Unión que expida esta ley? ¿Qué va a decir el Congreso? Espérense, pues esta ley ya existe. Esta ley existe ya desde el 2007, reformada en primero de junio, cuya reforma se publicó el primero de junio del 2011. ¿Qué objeto tiene? Nada más para agregarle la palabra general. Generar un cambio de palabra en el título. Incluirle una palabra. Incluirle una palabra al título. El término general. Nada más para eso. No tiene caso. No tiene caso. Tiene caso. Pues, ¿con qué va a contestar el Congreso? Discúlpeme, pero pues esta ley existe, está vigente, está actualizada, está reformada, está completa. No tiene caso expedir. Así es. Entonces, prácticamente nada más vemos aquí un chispazo mediático lo que fue la ley, porque ya existe esta ley, no es necesario hacer otra, no es que alguien se haya inventado una nueva ley. No, ya existe. No hay razón de ser para que se expida otra igual. Que igual no hay que olvidar los tiempos políticos que estaban presentes y que igual estas lo que vienen siendo las dos cámaras ya van de salida, y prácticamente esta ley también se va a quedar en el banquillo en espera. No, se va a quedar en el banquillo de la espera la instrucción al Congreso de la Unión para expedir esta ley. Así es, porque tenemos ya la ley de 2007. Ya tenemos la de 2007. Que no tengo, yo desde mi punto de vista, y después del análisis
detallado y conciso de la ley para prevenir y sancionar la trata de personas del 2007, no veo caso alguno expedir un nombre. ¿Por qué? Porque la que está vigente es una ley muy bien hecha, es una ley muy completa, es una ley que regula perfectamente todo lo relativo a la trata de personas. Así es. Además, que tiene como ordenamientos legales sujetorios al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales. Lo que la completa y la enriquece y le da una gran certeza para su vigencia y aplicación. Sí, exactamente. Estamos aquí ante un error, un posible error en la... No entiendo qué pasó aquí. Pero hay algo que no está funcionando. Hay algo que no es claro para mí, ¿no? Así es. Pues muy bien, maestro, le agradecemos por su comentario. ¿Algo más que desear agregar? Pues nada más la oportunidad de poder comentar con ustedes estas dudas, estas inquietudes que le surgen a uno y que comenta uno en su cátedra con los alumnos y que no le encontramos una verdadera explicación, ¿no? ¿De qué fue? Pues bien, esperemos qué sucede en los próximos días, qué es lo que se lleva a cabo con esto, o si se queda únicamente en el olvido esto. Bueno, pues le agradecemos. Este fue un segmento más para G7 Noticias. Nos encontramos con el maestro Rafael Ángel Villar Calvo, aquí en lo que son las instalaciones del TEC de Monterrey, catedrático de la materia de Derecho del TEC de Monterrey. Es correcto. Pues muy bien, le agradecemos por su tiempo y por su comentario. Es un placer. Gracias. Poder.